¿Qué tal, amigos? Pues es el día 6 y vamos saliendo del Hotel San Juan. Anoche llegamos aquí a Villahermosa, tuvimos que buscar un hotel por aquí para hospedarnos, pues ya era un poco tarde. Nos agarró algo de lluvia llegando. Ya encontramos el hotel, descansamos. No tenemos nada que hacer aquí en Tabasco hoy. Nuestro plan no está visitar la ciudad. Así es que emprendemos camino ya por fin a Palenque. ¿Cómo viene por acá, banda? Súper bien. Prendo el bloqueador porque 30 grados. Pues más vale. Pero aquí con el clima, pues no se siente. Como funciona bien chingón el clima en el carro. Ajá, porque funciona súper bien su pinche clima. No se sienten los 30 grados. 5 minutos funciona y medio aire caliente. ¿Así te vas a poner, Vic? Haciendo malo de venir en un elantra. ¿Así te vas a poner, Vic, de envidioso? Ya dijiste que eres envidioso, amigo. Envidio la cámara con la que me está grabando. ¿Qué le vas a decir a tus youtubers? Me chamo envidioso, tío. Que no tengan un cuñado así, ¿eh? Por fin estamos en Palenque, ya llegamos a la zona arqueológica. Acabamos de pagar nuestra entrada y nos dirigimos ya a lo que es el acceso a este parque, a esta zona. Les comento que el ticket de entrada por adulto tiene un costo de 80 pesos. Los adultos mayores con credencial del INSEN o del INAPAM, así como menores de 13 años, estudiantes y profesores, y los habitantes de Palenque tienen la entrada gratuita. Además, los domingos todo visitante nacional tiene acceso gratuito, solo mostrando su INE. Así es que no dejen de venir aquí. Amigos, por fin entramos a las ruinas de Palenque. La verdad es que están impresionantes. No me imaginaba, hace mucho quería venir a ellas, había pasado muy cerca de aquí. Pues nuestro recorrido era Quintana Roo, eran otras zonas. Nunca paramos aquí en Palenque como tal. La verdad es que me gusta, no sé ustedes, pero a mí la verdad es que me gusta mucho. Y esto tan solo es la entrada, todavía nos falta ver más, así es que sigamos. Aquí yacen los restos del arqueólogo francés, quien hizo uno de los descubrimientos más importantes de Palenque, la tumba de Pacal el Grande. Y él fue Alberto Ruz Luiller, no sé si se pronuncia así, y él vivió de 1906 a 1979. A tan solo 2 horas de Villahermosa se encuentra Palenque, que alberga una zona arqueológica que lleva el mismo nombre que el municipio. Esta zona de vestigios enclavada en el centro de la selva tropical, ubicada al noreste de Chiapas, cerca del río Usumacinta, es uno de los sitios más importantes de la cultura maya junto a Chichen Itza, Calakmul y Tikal. En la actualidad, la población de Palenque está formada por pueblos originarios como Choles, Celtales y Lacandones. El Centro Arqueológico Palenque forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987, aunque fue designado como Parque Nacional desde 1981. Sin duda alguna, Palenque es un sitio sorprendente. Cada rincón rodeado de selva es como estar en un lugar irreal. Sin embargo, en mi opinión, me gustaría poder tomar fotografías o videos sin estar buscando esquivar a los comerciantes. No me malinterpreten, por favor. Sé que todos necesitamos trabajo y lo que hacen ellos es honesto, además que muchos hacen sus artesanías con sus propias manos. Es solo que al ser área protegida o reconocida como patrimonio de la humanidad, el comercio debería tener su lugar fuera de la zona arqueológica y no en la base de cada pirámide, estructura o centro ceremonial. Y tristemente, en nuestro paso por Chiapas, esta misma historia se repite en muchos de los lugares que visitamos y que ya les mostraré en los siguientes videos. ¿O ustedes qué creen? Bueno, esto es lo que creo yo y tan solo es mi opinión. Amigos, ustedes perdonarán el escurridero, pero hace demasiado calor aquí
Y estoy caminando, me estoy deshidratando, me estoy desaguando. Estoy ahorita en medio de tres templos. Uno, pues bueno, ya sus ruinas, se nota ya el desgaste en ellas. Y hay algunas que están apuntaladas por dentro, precisamente pues ya por el desgaste que tienen los muros, para protegerlos y que no se vayan a venir abajo. Este es el templo de la Cruz Foliada, el que se dedicó a la deidad patrona Unen Queahuil. Este es el templo de la Cruz y es uno de los más altos del sitio. Bueno, pues estamos en Palenque y se acaba de soltar la lluvia. No sé si va a ser una lluvia tan fuerte, pero pues ya también nos están corriendo, ya es hora de salir. Y seguramente terminamos con esto hoy. Ya veremos qué más grabamos en el transcurso de los días. Y de aquí vamos para San Cristóbal, Bonampak y pues muchos otros lados, todavía nos falta Oaxaca. Amigos, pues ya voy saliendo aquí de Palenque, estoy en las últimas ruinas, ya rumbo a la salida. No hay gente, se escucha el grito de los monos aulladores. ¡Wow! La gente dice que ahí es donde se encuentran aquí cerca. Pero yo lo escucho clarito. Wow, la verdad es que se escucha muy padre. Espero que nuestros siguientes recorridos a donde pensamos ir, en Selva Lacandona, se escuche igual. Ok, amigos, esto que les mostré, espero que les haya gustado. Ahorita ya voy hacia la salida, ya vamos a tomar regreso hacia el centro de Palenque, en lo que es el poblado, y buscaremos el hotel para hospedarnos y ya ver qué vamos a hacer mañana. Pues ya cuando salgan aquí de Palenque, hay transporte que los puede llevar aquí al centro. Tienen algunas otras rutas, pero pues es fácil acceso. Pueden llegar en carro o en transporte, como pueden ver. Lógicamente, si alguno de los hoteles donde ustedes se hospedan tiene recorridos turísticos, pues ellos los van a traer hasta acá y llegan justo en la entrada. No tienen que caminar más, solamente ya lo que es el acceso para recorrer las ruinas. Pues saliendo aquí de Palenque, se encuentra el restaurante del hotel Kim Balan. Aparenta tener una buena carta de alimentos. Ahorita vamos a probarlos y tal vez nos hospedemos aquí. Pues nos dijeron que podíamos obtener unos precios muy accesibles, así es que pues si esto es cierto ya se los diré. El restaurante se llama La Reina Roja, que es parte del Hotel Kim Balan, así es que pues vamos a checarlo. Escuchen las cigarras. El Hotel Kim Balan es un complejo de cabañas con hospedaje tipo al natural y no cuenta con aire acondicionado ni televisión, pero está rodeado de vegetación, aves y monos araguatos que podrás observar en total libertad. El costo de hospedaje es por persona y son de tipo hostal, aunque algunas cabañas cuentan con baño propio y otras que comparten el mismo baño. Los precios van desde 331 pesos a 1159 dependiendo la temporada.
Bueno, es hora de comer aquí en la Reina Roja y ya nos trajeron los platillos. Aprovecho. Amigos, pues estamos aquí muy cerca de la zona de Palenque y lo malo de venir con niñas es que pues veníamos en plan de aventura, acampar, disfrutar la selva y pues ven, estamos en puro hotel. Vete a acampar con la selva, llévate tu casa de... Aquí tenemos a una de las niñas que viene con nosotros. Entonces esta nena, pues ya saben, hotel y aire acondicionado porque no puede vivir sin él. ¿Tú porque no sufres de sinusitis? Ajá, pero entonces, con todo gusto, entonces, cuando en tu aventura, te puedes ir a la selva, agárrate la casa de... Ahí está la casa de campaña. El asunto es que cuando selva. Salimos todos, sí, aventura, y yo me rifo, y soy guerrero. Y miren, miren al guerrero. Mi guerrero. Padre viajó, atravesó toda la República Mexicana sin GPS. La niña necesita GPS o se pierde. Eso es diferente. Y se siente guerrero. No seas mamón. Eso es diferente. Estás buscando hotelitos para dormir en cama y que no le piquen los mosquitos y que no sé qué. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, después de un rato decidimos quedarnos en el Hotel Leones, saliendo de las ruinas de Palenque. Tiene alberca, está techada, es de noche, por lo tanto no importa que esté techada. Pero nos vamos a meter un rato a nadar, a disfrutar de este lugar y ya después iremos a descansar. Por lo tanto, nos vemos mañana.